Al respecto, ¿quién como lateral por derecha con el Barcelona, Barak? ¿Cancelo o Araujo? No, yo creo que jugar con Joao Cancelo sería jugar con la iniciativa. Sería desde la alineación decir el Barça va a salir a ganar antes que a neutralizar. No va a condicionar un jugador del Real Madrid mi postura en la cancha y mi jugador más atractivo de cara a la salida de balón, ¿no? Porque Joao Cancelo te está dando último pase, te está dando. Además, si dijéramos, es que Joao Cancelo va a perder los duelos contra Vinicius, no tiene nada que hacer contra Vinicius, ahí podría haber debate. Yo creo que Joao Cancelo puede defender bastante bien la banda. Por supuesto, no va a ser ese mediocampista agresivo, ¿no? Que se convierte ante cierto tipo de rivales. Por ahí he llegado a leer que incluso podría jugar en medio campo, eso me parece que sería todavía peor, porque el Barcelona no está listo para eso. Pero en definitiva, me parece a mí que se sobrevalúa demasiado el trabajo, buen trabajo Araujo sobre Vinicius puntualmente en un par de partidos. Hoy Vinicius tampoco está inconmensurable, se trata de mantenerlo así, ¿no? De que no despierte justo en contra del Barça, pero yo no lo condicionaría tanto. ¿Querías decir algo, Diony? Bueno, sí, les preguntaba yo, claro, que entonces si no juega Cancelo, que lo traen justamente para jugarlo toda la temporada y vas a esta clase de partido, ¿qué explicación le terminas dando a Cancelo como para no desanimarlo, desmotivarlo y que no se inconforme y está a disgusto? No, para mí va a jugar. Yo también, es que yo no veo la opción que no juegue. Si no jugara, le tendría que decir Xavi, oye, ¿sabes qué? Es que le tengo mucho bien miedo a Vinicius y va a jugar a Araujo, claro, en tu lugar, ¿no? Bueno, y Xavi no le va a decir eso, ¿no? Yo quiero ver, yo evidentemente, y me gustaría saber ya cuál es la idea de Xavi y la decisión final. Ha tenido Cancelo, ya no solo ante Shakhtar, sino en otros partidos, graves despistes. Ese es el motivo principal por el cual Pep Guardiola le abre las puertas la temporada pasada al Bayern de Múnich y esta temporada cedido gratis al Barça y con todo. Pero, ¿quién fue el lateral derecho titular la última visita del Madrid a Barcelona por Copa del Rey? Que fue la última vez que el Madrid vino a Barcelona. Ronald Araujo. Y ganó el Madrid 4-0. Sí, ya, bueno, pero una fueron bueno, hace primavera, es decir. Bueno, está no, pero es que tampoco escúchame, es ninguna garantía. Bueno, no es una garantía, pero le ha dado muy buen resultado siempre. Es decir, es verdad que ha perdido un partido, es cierto, y que lo apabulló, es verdad. Pero el antídoto. Hay dos antídotos en el mundo del fútbol a día de hoy para frenar a Vinicius, que son Kyle Walker y Ronald Araujo. No, hay otro. Hay otro. Tener la pelota. Bueno, que no la tenga Vinicius. Que es iniciativa, que es, con Cancelo. Que es a lo que quiere jugar teóricamente. Pero tener, Xavi Hernández. Pero tener iniciativa tiene y defender la pelota tiene un grave problema. Que si la pierdes. Ah, bueno. Claro. Acabamos de escuchar cómo los compañeros dicen que. Hombre. Johan Cruyff y Pep Guardiola decían. Sí, bueno, claro, no. Johan Cruyff ¿Cómo haces que no te ataquen? Tienes la pelota tú. Claro, pero escúchame una cosa. ¿Y cómo le pintaban la cara el Madrid a Cruyff en el Bernabéu como entrenador? A la contra. Bueno, claro, es que si esas cosas, evidentemente. Bueno. Es decir, ¿y quién es un gran contra. Un jugador que hace grandes cosas? No puede jugar el juego del miedo. Bueno, no es el juego del miedo, es la realidad, Martín. No, tienes que jugar a construir una propuesta futbolística que anule a los jugadores que son contragolpeadores del Madrid. Eso en la PlayStation y en el subbutio y todo, y en una pizarrita es muy bonito. Pero luego la realidad es muy diferente. No. Yo pensé que el Barça tenía otra idea futbolística. Sí. Yo también. Y la tiene, pero ahora no está en su mejor momento. Sería un atentado a la filosofía del Barça. Ya dejémonos eso de priorizar por a la filosofía y el romanticismo y el tiki-tac. Pero es que el Barça sigue hablando de eso. Para ganar. A los técnicos los llevan para ganar. Y Xavi partido a partido dice, importa cómo ganamos. Xavi partido a partido dice, importa cómo ganamos. Bueno. Bueno, a ver, pero el Barcelona con Ronald Araujo de lateral por derecha no va a jugar bien o va a perder el partido en automático. ¿Qué pasa si el Barcelona con Ronald Araujo como lateral por derecha juega bien y además gana? ¿Qué le van a cuestionar a Xavi? Nada, que casualidad, que ha sido suerte. Que el Madrid ha tenido muy mala pata y cosas de estas, seguro. No, pero yo estoy con Barak para escuchar a todos, pero para mí
pierdes a tu futbolista más influyente a la hora de tener la pelota. Ese ha sido Cancelo cuando va, cuando adelanta líneas, cuando se mete por dentro, cuando genera fútbol, no, cuando y otra toca. Cosa. Y otra cosa, el último pase o el penúltimo pase, eso ha sido Cancelo en el Ricardo, Barcelona. Hay dos cuestiones que pierdes. Por un lado, teniendo el Araujo de lateral derecho, pierdes una salida de balón que Araujo tiene muy clara. Es decir, en la construcción del juego, en la salida, pierdes a un hombre que es el que da el primer avance de construcción del FC Barcelona. Poniendo de lateral, lo pierdes allí. Hombre, pero Martín, y luego pierdes Martín. También a un socio en la salida del balón como Cancelo, que te da profundidad. Claro. El apoyo de Cancelo veo bien, pero teniendo a Christensen ya Íñigo ya vale, Martínez en el eje. Íñigo. Uy, pero uy, Íñigo con el balón. Christensen no es que e Íñigo, sí, Mozart, ¿no? Debe estar preocupadísimo Ancelotti. Mucho mejor que Araujo. No, una pareja de centrales increíble, ¿eh? Piqué y Puyol. Están, pero deseando renacer para aprender de Íñigo y de Christensen. Por favor, ¿qué estás diciendo, Moisés? ¿Cuál? Bueno, escúchame una cosa. Barak, lo que tú quieras y véndeme la burra que te dé la gana. Pero Christensen y Íñigo Martínez sacan la pelota muy limpia desde atrás. Ah, bueno. Mucho mejor que Piqué y Puyol. Bueno, sí, seguramente. No, me voy. Está bien, pero es que una pareja que de Puyol, Martín, tranquilo, Martín, tranquilo. Si Puyol tenía tochos en los pies. Es saber cerrar defensivamente al rival. Yo no, pues si yo Puyol no. Tenía tochos en los pies, ¿qué me estás diciendo? A ver, tú me estás poniendo como que sí, para la salida limpia son ideales. Buenísimo, buenísimo. El tema es que tienes que marcar. No, la pareja de centrales de Barcelona no es para solamente la salida limpia. Puede ser muy elegante, puede ser un gentleman saliendo desde el fondo. Tienes que cuidarte de lo que tienes delante. Es más, entre lo que tienes delante, sin ser delantero, es el goleador de la liga, es el mejor jugador de la liga por ahora, que se llama Jude Bellingham. Con la salida limpia no te lo vas a ahorrar. Si quieres allá, limpia con Agundo de central y verás que limpio sales. Pero yo creo que cuando se va a jugar contra el Real Madrid y a Vinicius, se tiene que preocupar quién va a ser su lateral derecho. Pues no, yo qué sé, el Rayo, el Girona, el pero no el Barça. O sea, el Barça no puede distraerse en quién va a ser la prioridad del Barça y de Xavi tendría que ser hoy cómo le voy a hacer goles al Madrid. Sí, no cómo voy a detener a Vinicius. Son dos maneras de arrancar el planteamiento distintas. Con un niño de 16 y un niño de 17 bueno, años, con lo que ¿vale? quieras tú, pues eso es lo que tiene, ¿no? Por eso te digo. Pero ¿cómo va a ser? Cuando el niño de 16 lo hace bien, entonces se va a parar el cuello y va a decir muy bien y mira nuestra apuesta. Y cuando no, se va a achicar y va a decir es que tengo un niño de 16. No, pero escucha, ¿O somos o no somos? Exacto, pero siempre son 16 o 17 años. ¿Sabes lo que te diría Xavi en este debate de Araujo? Te diría, es que no es Araujo. La defensa es una defensa posicional. Digo, no es Araujo contra Vinicius. Es lo que el Barça va a hacer para anular el sector en donde Vinicius son las ayudas. Exacto. Es el trabajo de Gavi bajando a línea defensiva. Es el trabajo del central derecho también para cerrar. Digo, no es el trabajo de uno. No. Habrá momentos en el que ese duelo uno contra uno lo trate de ganar. Señores en Barcelona, Martín, Moy, Ricky, fuerte abrazo. Yo mañana no los encuentro en este espacio de ESPN FC, así que desde hoy les deseo mucho éxito en lo que será la cobertura del próximo sábado. Fuerte abrazo, hasta Barcelona. Muchas gracias. Abrazo. Vamos pronto, ¡Vamos, Memo! Adiós, hasta la próxima, señor. Y recojo las opiniones de Barak y de Richard. De Barak y de Richard acerca de lo que se va a vivir el próximo sábado, lo que venimos platicando, tanto del lateral, cómo tiene que atacar el Real Madrid. No sé si en el papel y así de origen, por lo que vienes platicando, Barak, tú veas al Real Madrid que parte como favorito. Sí, no quiere decir que sirva de nada, simplemente es llenar tiempo, ¿no? En el análisis del encuentro, porque particularmente el Barcelona es un equipo que tiene momentos súbitos de buen fútbol en que realmente puede conectar y ser muy superior al Real Madrid. Lo ha sido. El tema es que si nos basamos en el análisis, que es lo que tenemos que hacer, en las últimas actuaciones del Barcelona, en la inercia del Barcelona, en que ahora mismo el debate, más allá del lateral derecho, es ¿está Lewandowski para jugar un rato? ¿Estará, si acaso, Frenkie de Jong? Si van a estar, no van a ser Frenkie de Jong y Lewandowski en toda su magnitud. Agrega el tema de Pedri. Ahí estás perdiendo a los jugadores más influyentes del Barcelona, a los que deberían de marcar diferencias. Y el Barcelona es un equipo que, así como cuando parece despegar
aterriza en el momento menos pensado, cuando parece que ya resolvió todos sus problemas. También por el contrario, cuando parece que está atascado, de repente vuela, ¿no? Entonces, por eso limitaría un poco mi proyección de que el Madrid es favorito. En el Madrid, si veo un equipo sí atado, que no fluye demasiado, que tiene que trabajar sus partidos, por lo menos ya los controla mejor, ya no es que vaya perdiendo cada partido por descontado, como en agosto y en septiembre 1-0 y tenga que remontar. Lo veo con una idea mucho más clara y, claro, dependiente de un futbolista que a final de cuentas vas ganando 1-0 siempre, ¿no? Porque para que Bellingham no meta gol, tenemos que hacer memoria y encontrar 2-3 partidos. Entre los demás, gana el Madrid 1-0, ya se lo portera a Bellingham. Respecto a lo de las lesiones, yo le creo más a Moy y lo que nos contaba recientemente que lo que se viene hablando desde un aspecto muy pesimista en Barcelona de no contar ni con De Jong ni con Nico Lewandowski. ¿Cómo lo ves tú, Richard? Desde tu punto de vista, aquí, ¿están para jugar? Aquí insisto, minutos? Perdón, Richard. Perdón. Sí. Pero aquí el tema, perdón, lo que insisto es, igual y pueden jugar, ¿no, Richard, Dionisio y Mau? El tema es que a qué nivel lo van a hacer cuando llevan tanto tiempo sin jugar, ¿no? Y eso es dar ventajas. Y más igual de arranque. Y por ahí precisamente, sí, claro, por ahí precisamente es la misma visión que yo tengo. No es lo mismo cuando llevas el ritmo, aunque sabemos las condiciones que puede poner en la cancha Frankie de Jong, pero no va a ser la mejor versión. Yo creo que Barcelona, dentro de lo pálido, por decirlo de alguna manera, que es el trabajo de Oriol Romeu, ha logrado Barcelona resolver la ausencia de Frankie de Jong y se han repartido funciones en la mitad de la cancha y hemos visto mucho más trabajo de pronto asociativo de Gundogan con Romeu. Entre otras ausencias, el no haber podido contar con Rafinha, creo que Lamine Yamal ha hecho olvidarse a todo el mundo a Rafinha. Cuando Pedri se lesionó, todo el mundo en Cataluña se lava los cabellos. Y aunque no lo quería Xavi, llegó John Félix e hizo olvidar la ausencia de Pedri. Yo creo que la verdadera ausencia que le cuesta al Barcelona superar es la de Robert Lewandowski. No hay un 9 referente. Ferran Torres no le llena el ojo a nadie y tampoco es un delantero con capacidad letal, y menos para un clásico. En cuanto al funcionamiento del Barcelona, con estos elementos le ha resultado en el juego del Barcelona. Quizá no de la misma capacidad que estamos acostumbrados, pero Barcelona sigue dominando el juego asociativo, el ganar en los espacios reducidos, el generar fútbol por carriles centrales, eso sigue intacto en el Barcelona. El tema es que el sábado te vas a enfrentar a un rival que, si tú tratas igualmente de atacarlo, no se siente incómodo. El Madrid no teniendo la pelota. El Madrid lo sabe jugar muy bien a la contra. Entonces creo que es un partido que, más allá del Barcelona llegar con ausencias, la que le puede pesar es la del hombre 9, es la de Robert Lewandowski, si no llega a estar en buena capacidad para jugar, aunque sea algunos minutos. Si el partido por allí va torciéndose para el Madrid, pues no me imagino yo que Xavi vaya a dejar a Lewandowski en el banco de suplentes, claro, si lo tiene para jugar, aunque sea unos minutos. Antes de ir a corte rápido, Diony, ¿para ti los jóvenes del Barcelona están ya para un clásico? No, yo pienso que es dar muchas ventajas, ¿no? Entonces, no, entiendo lo de Guiu, que entra histórico, sensacional para él a los 20-tantos segundos, clavar un gol en su debut, pero después veo el tema de bueno, quizás el caso de Yamal, pues sí, lo podamos encontrar ahí, de que ha sabido responder y agarrar el tema de la camiseta, pero cuando tú pones a Fermín y pones a Yamal y pones a Valde y pones... No, yo creo que es debilitar demasiado el equipo. Yo no le veo con aspiraciones, si pones 4 o 5 jugadores jovencitos, a que este Barcelona le pueda competir a este Real Madrid. Y después, no sé si después de la pausa podamos discutir. No me quedó tan claro cuando decía Martín Einstein, es que Vinicius se siente mejor con Rodrigo, ¿no? ¿Lo hace porque es su paisano, su compatriota? ¿O la otra tiene que priorizar a Ancelotti? Yo soy de los que pienso que tiene que tener un hombre de área, un referente, inquieta más, como es Joselu, que el propio Rodrigo. Yo también. El tema es cómo está Joselu.